66 convenios firmados con medios de la región es el resultado de la visita del Área de Desarrollo Federal de la Agencia de Noticias Telam a la localidad de Tapalqué, provincia de Buenos Aires. Una agencia de noticias que se brinda abierta, democrática a todos los medios del interior, va a permitir que la gente acceda a otra información. La posibilidad de darnos a todos nosotros de tener las noticias de ustedes de esta forma totalmente gratuita durante un año, la verdad que a nosotros nos enriquece muchísimo porque nosotros al tener un diario hacemos mucho lo local. Lo que es lo local, yo soy de Olavarría, que está a 100 kilómetros de acá de distancia. Y bueno, ahora con esto nos suma un punto importantísimo porque vamos a recibir las noticias en tiempo real y algo verídico que sabemos que con muy buen material. Creo que va a enriquecer muchísimo la radio y más en estas ciudades que necesitamos mucho de todo esto. Realmente el encuentro me parece muy positivo, me parece esencial, digamos, para la función que cumple Telam en la sociedad de medios de la Argentina. Llegar, por ejemplo, a casos como el nuestro de un canal de televisión por aire muy joven, tiene apenas un año dando vueltas, y digamos que nos permitan acceder a información nacional. Y de una manera tan sencilla, digamos, con el material procesado que nos permite a nosotros también incorporarnos al servicio de información nacional de una manera muy cómoda, donde el material está absolutamente procesado, sin costo por un año, o sea, es realmente importantísimo justamente para gente que está iniciándose en el medio. Y la verdad que el encuentro me parece bárbaro, o sea, hoy por hoy, bueno, nos acercamos a Tapalqué porque nos pareció muy importante, nos tocaba cerca, digamos, estamos apenas a 100 kilómetros de distancia y dijimos, bueno, tenemos que acercarnos y ver qué pasa. Y la verdad que es muy bueno, muy positivo. Este aporte que le hace la agencia Telam a poder tener más pluralidad, a poder tener mayores recursos desde los medios de comunicación e inclusive abrir esta suerte de ida y vuelta con los medios del interior, le hace mucho bien a la comunicación y el periodismo del interior. No teníamos mucho contacto con los medios nacionales y se nos hace un poco difícil desde el interior poder trabajar solamente con los medios propios, ¿no? Sinceramente, bueno, hemos tratado de entablar conversaciones acá con los demás compañeros que tienen radios en los demás distritos como para realmente estar en contacto, y por ahí más sirve para eso, para que más radios podamos tener una red en donde podamos informarnos de lo que pasa en la localidad de al lado y no estar encerrados solamente en lo que pasa a nivel local, ¿no?